Y en este aspecto, Hugo, se está trabajando, gracias a Dios hasta ahora tocamos madera, no nos ha tocado ningún incendio en el sector de las líneas nuestras, por suerte, pero sí pedirle a los vecinos que no tiren ni un pucho de cigarrillo, porque la verdad, la zona rural en general, debido a los 2 años de grandes lluvias, de inundaciones, hemos tenido una vegetación enorme y hoy por las fuertes heladas, el invierno crudo que tenemos, se ha convertido en un polvorín. Cualquier colilla de cigarrillo desata un incendio. Y si se queman las líneas, el costo de recuperar las líneas es enorme, enorme. Ya te digo, un poste de una línea de 13,2 trifásica y tenemos que hablar de 7, 8 mil pesos reponer un poste. Sin contar que después podés perder aisladores, cables, transformadores, el tiempo que va a estar en la zona sin luz en sí, pues te queman una línea troncal y se te queda todo el sistema fuera de servicio. Así que pedirle eso a los vecinos y también decirle a los usuarios que se está trabajando bien, se han comprado postes, se están renovando postes en las líneas de 13,2 puntualmente en un sector que va desde Las Piedras hacia el límite. Si ya se terminó ese sector, ahora se va a avanzar en el sector de Las Piedras hacia Tres Estacas y creo que en pocos días vamos a estar comprando otra carga de poste, que una carga de poste hoy importa alrededor de 700 mil pesos. La cooperativa lo va haciendo con recursos propios, con recursos de los usuarios que van pagando la luz, pedirle que traten de llevar al día la factura de luz también. ¿Cuántos usuarios tienen ustedes? Tenemos aproximadamente 870 usuarios. Son muchos usuarios. ¿Se han detectado moras en el pago? Tenemos usuarios que están atrasados, se los llama por teléfono, se les hace plan de pago, se busca todas las formas para que el usuario pueda pagar sin llegar a cortarle el servicio. Porque entendemos, sabemos de la mala situación económica, la gente va cumpliendo, siempre se llega a un punto de encuentro, de acuerdo, y pedirle que la gente cumpla, porque nosotros tenemos que pagarle a los empleados, pagar al prestador de servicio, pagarle a ese chef, no tenemos forma de regalarle la energía a nadie, y mantener el sistema, que es un costo muy alto, porque todo lo que nosotros podemos comprar para mantener el sistema es en dólares, no es en pesos. El dólar sube 10 centavos y los insumos aumentan 10 centavos, es así. ¿Cuál es el área de cobertura de ustedes? Y tenemos desde Pampa Cabrera hasta el límite en el departamento de Chacabuco. Y en el 9 de julio tenemos un sector grande, 9 de julio, la parte cabecera, el 9 de julio, también así lo mismo en el departamento 12 de octubre.